esto se lo voy a leer porque es muy interesante. Adiós al hinchazón, se llama. He aquí algunas recetas infalibles para depurar y terminar de una vez por todas con la hinchazón de las piernas, especialmente el verano, que se nos hinchan las piernas, se nos ponen pesados los pies, los tobillos grandes así, las rodillas que parecemos Maradona, una barbaridad. Bueno, de una vez por todas se termina con la hinchazón de las piernas y los pies. Hay dos alternativas. La primera es servir un puñado de centella asiática, que se consigue en cualquier herborería o casa naturista, disecada, y un puñado de rusco, que también se consigue en las herborerías. Después de hervir hay que dejar enfriar. Luego se humedece con un algodón, esta tisana, que también que tiene estas hierbas, y como, se pone como si fuera un paquetito. Ese paquetito se lo aplica en las zonas inflamadas, donde las piernas duelen. Hay que dejarlo una media hora y después hay que secarlo. La segunda opción, hacer una infusión con agua hervida y una cucharada de té y un puñado de ramas de hipocástano molido. Se consigue en todas las herboristerías, se llama hipocástano. Pueden leer el texto que está abajo y ahí sale bien. Ustedes lo van a poder ver, lo llevan a una herboristería. Se hace una especie de paquetito otra vez con algodón o con una gasa y se aplica en las zonas inflamadas dejándolo media hora aproximadamente. Este es ideal para poner también en las bolsas de montar, ahí donde las mujeres muchas veces buscan celulitis. Este es un anticelulítico excelente y natural y nunca puede hacer daño. Así que ya tenemos resuelto el problema de las piernas hinchadas y de las bolsas de montar. Pequeño detalle que les traje hoy. Y nos vemos en la próxima.